Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Hoy es lunes 12 de marzo y estas son las noticias. Aún explora PGR el autoatentado. Descarta móviles de terrorismo y delincuencia organizada. Fracasa alerta de Estados Unidos. Las inversiones extranjeras que vienen hacia Quintana Roo no se han debilitado, afirma el encargado del despacho del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento IDENIN de Quintana Roo, Bernardo Coeto. Surge Verificado 2018 que combatirá noticias falsas. La iniciativa es respaldada por más de 60 destacados medios de comunicación, organizaciones y universidades. Ante el inicio de la temporada de Spring Break en Playa del Carmen, los antros y discotecas aumentaron considerablemente el número de visitantes de diferentes países del mundo. Restaurantes de Playa del Carmen operan entre el 80 y 90% de su capacidad y se preparan para operar al máximo a partir del próximo fin de semana largo. La Rueda de la Fortuna será inaugurada en la Plaza La Isla el próximo viernes 16 de marzo por el presidente municipal, Renberto Estrada. El ayuntamiento asegura que está ubicada en un uso de suelo comercial, tiene permiso de juego mecánico y una autorización de la Semarnat. El obispo de la prelatura de Cancún, Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, invitó a los empresarios y autoridades de Quintana Roo a cuidar con pinzas los destinos del Caribe mexicano. En mayo, las autoridades federales de la Semarnat presentarán el dictamen sobre los planes de desarrollo urbano y manejo ecológico para la llamada Isla Grande de Holbox. Resultará imposible la recuperación de playas en Quintana Roo sin la aportación económica de los hoteleros, dijo el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero. Denuncian que 6 integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, IECRO, violentan la constitución política del Estado al aprobar los lineamientos para la reelección de miembros de los ayuntamientos. En información del sureste, tras los sismos del 19 de septiembre del año pasado y subsecuentes, resultaron afectados 116 inmuebles con valor histórico para Chiapas. Sin embargo, no aparecen ni los recursos presupuestados vía federal, ni el dinero de las donaciones. Lo más relevante nacional, heredarán próximos gobernadores elevadas deudas. En el ámbito internacional, se impone oposición en elecciones legislativas de Colombia. Luces del siglo. Periodismo. Periodismo de verdad. Presenta. Tu versión digital. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Carla Romero. El mundo de la información a tu alcance con un solo clic. Luces del siglo digital. Con Carla Romero. Antes que otra cosa suceda, y que por supuesto yo agradezco, desde muy temprano están ustedes pendientes de nuestra transmisión y de darles los buenos días y la bienvenida, quiero saludar a Andrés Ávila, a César de Anda Jiménez, que nos mandan obviamente muchos saludos, y a Jorge Canté, que también está con nosotros, Ramiro Pérez, José Luis Hernández, Willy Baldo Piña, muy buenos días, gracias. Y dos de ellos me comentan que se escucha con eco la transmisión, tenemos un pequeño problemita por ahí, ¿verdad? Lo vamos a tratar de corregir de forma inmediata. Lo que pasa es que recuerden que este fin de semana, viernes, tuvimos una transmisión especial desde Playa del Carmen, que además a la gente le encantó. Yo agradezco los comentarios que nos hicieron llegar. Y nos decían, así se ve mucho mejor, se aprecia mucho más todo lo bello que tiene el estado de Quintana Roo, sobre todo porque hay mucha gente que nos ve de otras partes de la República Mexicana y del mundo, en Phoenix, Arizona, en Perú, en Argentina, tenemos también gente que nos ve en Chile, en Londres, que también nos han mandado saludos, en Canadá, en Alberta, saludos a todos ellos, y algunos comentarios fueron en ese sentido precisamente, de que pues, ojalá y tuviéramos pues, las transmisiones diarias en locación. Es un poquito complicado hacerlas en locación, tuvimos algunos problemitas sí con el internet, que eso es lo único que nos pues delimitó mucho al momento de hacer la transmisión en cuanto a la imagen, el audio sin problema, pero la imagen un poquito más pesada.
Así que pues les ofrecemos una disculpa, sin embargo, pues a la gente le gustó y eso nos encanta. Nosotros vamos a tratar siempre de ir mejorando, de buscando los esquemas para que, bueno, pues ustedes encuentren en LSD Noticias una alternativa, un proyecto, pues que sea de cabecera para mantenerse bien informado. Y fuimos a Playa del Carmen. Y a lo largo de la semana le vamos a estar presentando algunas de las imágenes, algunas de las entrevistas que levantamos ahí, porque queríamos pues recabar evidencia de la situación en la que están en Playa del Carmen, que todo se vive con tranquilidad, que el turismo sigue fluyendo, que siguen llegando, pero que además siguen utilizando también los cruces de las dos navieras que toda la vida habían estado ahí y que pues sin mayor problema cruzaban a la isla de Cozumel. Restaurantes mañana, tarde y noche al tope, antros ni se diga, disfrutando espectáculos en la calle, dentro de los bares y discotecas, las playas a reventar, mares de gente por todas partes y por supuesto en las diferentes actividades acuáticas y turísticas. Así que pues vamos a ir compartiendo poquito a poquito toda esta gama de opciones y de todo lo que logramos recabar ahí para que, bueno, pues usted le pueda también compartir al mundo entero que Playa del Carmen está bien. Luego de esta transmisión en viernes, que bueno, fue un poquito ahí, difícil con el internet, tenemos también que el fin de semana se dio a conocer por parte de la PGR que pues no descarta que se trate de un autoatentado. Este asunto de los barcos Caribe, la explosión, este tema que nos ha dañado tanto y en donde Estados Unidos, bueno, pues de ahí se agarró para hacernos una campañita que afortunadamente, si bien es cierto no se puede menospreciar, no ha afectado en gran medida, por eso estamos muy a tiempo de revertir toda esa mala información que a veces compartimos, que a veces tratamos de interpretar los hechos, especulamos y que, pues miren, nos da como resultado que Estados Unidos primero retiró, cerró las oficinas consulares en Playa del Carmen. Afortunadamente también el fin de semana daba a conocer que se reabrirían, aunque sí mantenía ciertas restricciones en cuanto a algunas colonias en específico, decía nuestro Playa del Carmen, son algunas colonias y algunas otras situaciones, pero bueno, ya empezaba también como que a darle a las cosas su justa dimensión. También tuvimos la oportunidad de estar en una reunión bastante interesante por parte de los diferentes cuerpos de seguridad en el estado y todos los involucrados, en donde, bueno, pues se hablaba de todas las medidas que se van a implementar en los muelles. Así que, bueno, de esto y muchas otras cosas más le estaremos dando cuenta, le estaremos informando en unos momentos. También tuvimos la oportunidad también de subirnos a uno de los barcos y veíamos ahí cómo también, los policías caninos, estos pues equipos de apoyo, estaban haciendo revisiones exhaustivas en maletas y pues también incrementaron el número de policías en la Policía Federal haciendo presencia tanto en el muelle en Playa del Carmen como en Cozumel. En fin, que las cosas están pues más seguras que nunca, podríamos decir. Eliseo Martínez Cepeda, hola, hola, bendiciones para el equipo también. Muchas gracias, excelente inicio de semana. Carlos López, Alejandro Pliego y Jorge Escudero, muy buenos días. Bienvenidos. Y pues sí, vaya que hubo información relevante que pues se generó el fin de semana allá en Chetumal, una balacera que pues también puso de cabeza a los cuerpos de seguridad. Vámonos con nuestro recorrido informativo a lo largo y ancho del país, lo que los medios de mayor circulación, los periódicos de mayor circulación tienen hoy en portada. Iniciamos como siempre con Reforma, con quien Luces del Siglo mantiene una alianza informativa y bueno, pues hoy la nota principal, advierten inviable tren para este año, faltaría al interurbano a Toluca, tramo de Observatorio a Santa Fe. Dice, afirman expertos que tampoco tendrán listas obras complementarias, aunque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, insiste en que el tren México-Toluca estará terminado este año. Especialistas lo descartan. Bueno, pues viene un gráfico ahí en donde lo llaman Misión Imposible. La obra completa debería estar terminada en agosto de 2018 para iniciar pruebas ese mes. Y bueno, pues ahí viene precisamente un desglose de los avances al 7 de marzo de este año. También en portada, bueno, pues una fotografía donde está Ricardo Anaya
Dice Ricardo Anaya, fue el primero en solicitar ayer en la mañana su registro como candidato a la presidencia de la República ante el Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues también demanda INE a gobiernos imparcialidad en los comicios. Ay, mire, esto nos da un poco de risa, lamentablemente. Pues ya no sabemos ni a quién creerle, ni quién podrá defendernos, porque ya ven que de repente también se les acusa de ser juez y parte a estas dependencias, a este instituto. Bueno, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, demandó ayer a los gobiernos a actuar con imparcialidad y no intervenir en la contienda electoral. El llamado lo realizó durante el registro de Ricardo Anaya como candidato presidencial de la coalición Por México al Frente. También, pues viene una fotografía de Margarita Zavala, donde dice: rechaza Zavala dinero público. Tras solicitar su registro como candidata independiente, Margarita Zavala ofreció renunciar al financiamiento público en caso de obtener el aval del INE. También, bueno, pues en Reforma, una fotografía: desarman a policía en Jalisco ante la sospecha, fíjese nada más qué delicado, ante la sospecha de que el crimen organizado está infiltrado en la corporación de Tlaquepaque. Esta fue tomada y sus elementos desarmados por el ejército y las policías federal y estatal. Así se pusieron las cosas allá en Jalisco. Este año, 323 homicidios registrados en el estado. 68, es decir, el 21%, fueron en este municipio de la zona metropolitana de Guadalajara. También, bueno, pues información que tiene que ver con Pemex: pierde 3.584 millones de pesos en un negocio de fertilizantes. Pemex Fertilizantes sigue sin ser negocio. En 2017 generó pérdidas por 3.584 millones de pesos, es decir, 117% más que un año antes. Viene su gráfico, dice: no prenden. Pérdidas netas anuales de Pemex Fertilizantes, y un gráfico que comprende 2015, 2016 y 2017. Bueno, alistan nave para 2019. ¿De qué se trata? Bueno, pues Elon Musk, quien recientemente envió a Marte uno de sus autos Tesla, prepara viajes cortos al espacio para el próximo año para seres humanos. También recluta crimen a adolescentes vulnerables. Es información que, bueno, pues tiene que ver con el crimen organizado y los adolescentes, que, bueno, pues son su principal presa. Y viene una referencia que en 2016, 4.507 menores ingresaron a centros de internamiento por delito como narcomenudeo, secuestro, homicidio, robo de hidrocarburos y extorsión, según el último Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario. ¡Ay! Se me va de repente la voz, ¿verdad? Yo tenía un chorro de voz y nada más me quedó un chisguete. Mil disculpas, como que no he parado de hablar durante todo el fin de semana, y eso no siempre ayuda. Le mandamos saludos a quienes acaban de incorporar a nuestra transmisión, que son González Javier, un abrazo, gracias. Por supuesto, a Miguel Ángel Capcanul, que también siempre nos escribe. Muy buenos días, saludos a todos. Ítalo Gaya, Javier Tobar Rodríguez, le mandamos también muchos besos. Y bueno, pues a todos los que hoy nos están saludando, a todos quienes siguen nuestra transmisión. En unos momentos más, a lo largo del día, vamos a subir ya bien la transmisión que hicimos este viernes, por si alguien de ustedes se lo perdió. De verdad, importante este evento que se dio también en Playa del Carmen el jueves, en donde, bueno, pues se hablaba acerca de la importancia de los océanos, y que vino gente de todo el mundo, y que, pues sí, simple y sencillamente ese tipo de eventos y de la visita de tanta gente, lo único que hace es corroborar, confirmar, pues asegurar que todo está marchando en orden en Playa del Carmen, y ya nos gustó. Y como que de repente, pues una vez a la semana no estaría mal, ¿no? Ir a transmitir en locaciones, y bueno, pues ya estaríamos saludando a la gente que también nos sigue en algunos otros de los municipios aquí en Quintana Roo. Bueno, esto por parte del periódico Reforma, pero también tenemos hoy a Milenio, que en portada pues también destaca temas importantes. Y bueno, pues ahí le va, nada más deme chance de que lo encuentre, aquí está ya. Y bueno, pues tarda un poquito, usted ya lo sabe. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Y bueno, pues para quienes nos han estado preguntando acerca de la campaña de vacunación, el viernes, me parece que fue el viernes o el jueves,
pusimos el gráfico de todas las colonias, lo vamos a repetir, no se preocupe, en un rato más, y vamos a ver si lo podemos también incluir en la cuenta de Twitter de Luces del Siglo para que ustedes sepan, porque sí, son diferentes días, ¿eh? El mismo módulo no va a operar todos los días, son por fechas. Entonces, empezaron ayer domingo, para que no se le pase la fecha que le corresponde a la zona más cercana. Gracias por preguntar. La UNAM pidió a la PGR liberar el Justo Sierra 3 veces. Ha interpuesto denuncias penales, la más antigua en 2005, para que luego no le anden echando la culpa a las autoridades de la UNAM. Dicen pues que 3 veces le han pedido ya liberar el Justo Sierra, el auditorio, señalado en numerosas ocasiones como punto de venta de droga. Fue foro para figuras como Neruda, Cortázar, Saramago y Paz. Fíjese nada más la importancia de este lugar. Bueno, por otra parte, la fotografía de Ricardo Anaya y de Margarita Zavala, juntos pero no revueltos, en donde, bueno, dice, Anaya registra su candidatura y reta a AMLO a debatir. Margarita Zavala renuncia al dinero público para su campaña. Y el INE, pues, hace un llamado a gobiernos a no intervenir. Esto que le mencionábamos, que también Reforma hoy destacaba. Función pública, van contra opacidad en edificación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Barcos foráneos agravan la crisis naviera. Varada media flota nacional. Esa información que también viene portada en Milenio. Mundo Imperial apuesta por 3 proyectos en Acapulco. Entre, bueno, pues algunas otras notas, donde dice, gesto no amistoso, construir el muro, asunto de Estados Unidos, dice Peña, participa en la segunda asunción de Piñera como mandatario de Chile. Oigan, y que no le fue nada bien al presidente, porque, pues también a quién se le ocurre, ¿verdad? Cuando estaban en esa llamada, recuerdan que aquí le dimos a conocer, vía telefónica, Enrique Peña Nieto y Donald Trump, la última. Hubo, al parecer, y se decía que hubo ahí un altercado casi al final, y que por eso pues no había sido tan recomendable para el presidente de México que visitara los Estados Unidos, ni que se diera esta reunión, este encuentro. Pues este fin de semana el presidente de Estados Unidos se mofó en un evento de esos que acostumbra, ¿no?, enfrente de muchos estudiantes, gente joven y demás. Se mofó del presidente de Estados Unidos contando la anécdota de que Enrique Peña Nieto le había dicho que por favor, que le había pedido que por favor dijera que no, que México no iba a pagar el muro, no iba a pagar por el muro. Y bueno, pues todavía él cuenta de una forma burlona, con ese tono irónico que le caracteriza, pues la forma en la que él le contestó. ¿Estás loco? ¿Are you crazy? Bueno, pues así, de esa manera se refería al presidente de México, y este fin de semana se dio a conocer ese video. Nosotros lo tenemos en inglés, después si lo quieren en inglés, bueno, pues se lo presentamos, pero de verdad que pues no dan ganas ni de recordarlo, porque si hay que decirlo, o sea, nuestro presidente pues como que tampoco, no es una lumbrera, ¿no? Pero vamos, que el de Estados Unidos tampoco guarda la compostura, no hay a cuál irle, a uno por unas cosas y a otro porque de plano ya los pobres americanos no saben qué hacer con él. Vámonos ahora con el periódico Excelsior, hoy en portada, construir un muro no es amistoso. Pues es que le recordaron el asunto bochornoso al presidente de México, le digo, luego de que, bueno, pues el presidente contara allá en Estados Unidos esta anécdota, en donde le dijo, ¿estás loco? Claro que van a pagar por el muro. Bueno, pues ahora sí que cada loco con su tema. Peña Nieto responde a Trump, construir un muro no es amistoso. Ya nada más le faltó sacarle la lengua, ¿no? Así como que con cara de enojado. El canciller Luis Videgaray aseguró que el presidente mexicano reiteró a Donald Trump que no pagará la construcción de la valla fronteriza con su país. Y le ponen ahí una fotografía al presidente, le adjudican esta declaración. La construcción del muro no es un gesto amistoso, se trata de un tema en el que habrán de tomar una decisión soberana. Bueno, pues habrá que esperar. También, bueno, pues notas que tienen que ver con el interior de la República. Menores de 15 años beben con solo 18 pesos. Imagínense la calidad del alcohol que se están
metiendo. Banqueros exigen Estado de Derecho contra la corrupción. Líderes de bancos consideran que el próximo presidente debe detonar el desarrollo del país. Bueno, por otra parte, también Ricardo Anaya se registra ante el INE. AMLO asegura tener ventaja de 20 puntos. Y José Antonio Meade tiene amor por México, es lo que dice su esposa Juana Cuevas en redes sociales. Oigan, que también no le fue bien en redes sociales a José Antonio Meade, porque pues que se presenta en un evento y que me lo abuchean. ¿Lo tenemos por ahí el video? Bueno, antes que otra cosa pase, antes de irme al pronóstico y al corte y demás, le voy a presentar el momento exacto. Son varios los videos que subieron del mismo momento, con, ya sabes, con perspectivas distintas, pero en donde es evidente que mientras el candidato a la presidencia por el PRI y Partido Verde está intentando lograr captar la atención del auditorio, que dicho sea de paso, pues era un estadio enorme y solamente había pues un área muy pequeña realmente cubierta de invitados, pues la gente le gritaba, lo abucheaba y le decían ¡fuera!, entre, bueno, pues muchas otras cosas. Vamos a escucharlo y júzguelo usted. Bueno, pues ahí tiene usted, así fueron las cosas este fin de semana. No les fue muy bien en cuanto, bueno, pues a la respuesta de la gente. Saludos a quienes acaban de incorporar a nuestra transmisión. Y mire, está con nosotros David Torcivia, dice, soy David, periodista de La Rioja, Argentina. Muy buen día, bienvenido. Bueno, ya se le hizo hábito estar con nosotros, gracias. Y por supuesto, te invitamos, David, cuando gustes aquí a Quintana Roo, y bueno, pues siempre serán bien recibidos todos los conciudadanos argentinos. Isabel Sendo, muy buen día. A JG Coggi, también excelente semana. Gracias, Martín Gabriel Etulain está con nosotros. Ítalo Gaya, que también nos saluda. Está Alias Sánchez. Y bueno, pues vamos ahora con la información que trasciende a nivel nacional. Heredarán próximos gobernadores elevadas deudas. Así es como le van a dejar las cuentas. Los próximos gobernadores que serán electos en los comicios del 1 de julio deberán sortear en sus estados una carga de deuda pública y compromisos financieros adquiridos por las actuales administraciones y en algunos casos desde periodos anteriores. De los 8 estados en que habrá cambio de gobernador, con excepción de la Ciudad de México, Morelos es el que mayor porcentaje aumentó su deuda en 445.3%. del principio de su administración de Graco Ramírez a la fecha, la cual asciende a los 8,179 millones de pesos. Le sigue Chiapas con Manuel Velasco, quien incrementó sus compromisos financieros en un 57.9%. En Jalisco, con Aristóteles Sandoval, la deuda aumentó 17.7%. Y en Tabasco, Arturo Núñez, creció en un 8.3%. En contraste, fíjese, también lo hay, hubo gobernadores que pues bajaron la deuda, como el caso de Guanajuato, con el gobernador Miguel Márquez, que disminuyó en 22.9% la deuda. En Puebla, en menos de un año, Antonio Gali informó que los compromisos financieros bajaron 11.4%. Y en Yucatán, con el gobernador Rolando Zapata, la deuda bajó un 5.8%. En el caso de Veracruz, saludos y besos grandes a toda la gente que nos ve allá en Veracruz, que son muchos nuestros seguidores. La deuda que dejó Javier Duarte al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares asciende a más de 48,000 millones de pesos. Es la más alta del país. Con menos de un año en el cargo, el mandatario panista anunció la reestructuración bancaria de 38,000 millones de pesos, con lo cual se ahorrarán 2,000 millones de pesos anuales de intereses por un plazo de 23 años. Bueno, pues ya no sabemos ni qué decirle, así es como están dejando las arcas, las finanzas públicas en algunos
estados de la República Mexicana. A nivel internacional, que es lo que también trasciende el día de hoy, pues Colombia acaparó la atención. El partido de derecha radical Centro Democrático, opositor al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, lidera las elecciones legislativas en Colombia según los primeros resultados del conteo de votos de los comicios parlamentarios celebrados pues este fin de semana. Con 22% de las mesas escrutadas, el partido del expresidente Álvaro Uribe encabeza el conteo con 322,186 votos, mientras que el socialdemócrata Partido Liberal obtiene 309,131 y el derechista Cambio Radical, pues apenas 303,611. Pues ahí tiene usted cómo se están dando los comicios en ese país, en Colombia, que bueno, pues esperemos que también pronto mejoren las condiciones. Aunque, bueno, pues nunca ningún país como está hoy Venezuela, también, bueno, pues a la gente allá en Venezuela, mucha fuerza, mucha fe, no la están pasando nada bien. En redes sociales hay muchos testimonios de mucha gente que vive allá, que están muriendo de enfermedades muy simples, pero dicen no hay manera. Primero, no hay dinero, y segundo, no hay manera tampoco de conseguir los medicamentos. Ya de alimentos ni hablar, completamente escasos, muy controlados, muy reducidos. Pero bueno, pues ahora también esta situación se agrava con respecto a los medicamentos. Hay muchos, muchos testimonios, y de verdad que esperamos que algo se pueda hacer, porque simple y sencillamente el tiempo sigue corriendo y no vemos ningún cambio. Bueno, pues nos vamos a hacer la pausa, y tenemos también que compartir con usted el pronóstico del tiempo cuando son las 7 de la mañana con 30 minutos, las condiciones para las próximas horas en la República Mexicana y por supuesto para Quintana Roo. El nuevo frente frío ingresará en el norte del país y se desplazará rápidamente hacia el sureste. La masa de aire frío que lo acompaña generará descenso de temperatura y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y el sureste del territorio nacional, así como evento de norte en el litoral de Tamaulipas. Ahí tiene usted la imagen. Ay, yo pensé que ya se habían pasado los fríos, pero pues parece que no, todavía en algunos lugares de la República Mexicana pues va a haber un ligero descenso de la temperatura. Está este frente frío nuevo que, bueno, pues estará causando algunos descensos de temperatura y lluvias. En Cancún, bueno, pues ¿cómo estará la temperatura? La mínima, pues sí, de 17 a 19 grados en la noche madrugada, la máxima de 31 a 33 grados Celsius, y bueno, pues la sensación térmica máxima para hoy será de 34 grados. Hacemos la pausa. Saludos a Rich Khan, bienvenido, y bueno, pues a todos los que hoy quieran compartir algo con nosotros, háganoslo llegar. Yo agradezco que a través de las cuentas de Twitter, por supuesto la de Luces del Siglo, pero también a la personal, que nos compartan algunos videos, sobre todo de lo que sucede en la ciudad, en las diferentes colonias, de muchos temas. Tenemos uno de estos videos que me compartían este fin de semana. En unos momentos más lo vamos a dar a conocer a lo largo de nuestro espacio. Todavía nos queda un buen rato juntos. Saludos, Víctor Hugo Caramón, también Rafael Quetzal, Jorge Escudero. Y bueno, pues a todos los que hoy están celebrando algo, muchas felicidades. Una pausa y regresamos. Resumen del sureste. Resumen del sureste. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, fueron retenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, en el municipio de Emiliano Zapata, en el puente conocido como Corral Falso, en Veracruz. De acuerdo con trabajadores de la educación, hay algunos maestros golpeados y varios detenidos, y acusan arbitrariedad del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares. Yunes Linares acusó que, escudados en Morena, los maestros violentaron la ley de libre tránsito y ocasionaron disturbio, razón por la cual obtendrán su libertad una vez que cumplan con las multas correspondientes.
Tras los sismos del 19 de septiembre del año pasado y subsecuentes, resultaron afectados 116 mil inmuebles con valor histórico para Chiapas. Sin embargo, no aparecen ni los recursos presupuestados vía federal ni el dinero en donaciones. Además, los técnicos profesionistas del Instituto Nacional de Antropología fueron desincorporados de la SEP y pasaron a la Secretaría de Cultura, perdiendo derechos laborales. A través de diversos programas y componentes, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, en coordinación con municipios y gobierno de Yucatán, prevé inversiones por 239 millones durante el 2018, monto que tiene como objetivo preservar y proteger el recurso hídrico en la entidad, señaló el director general del organismo de Cuenca Península de Yucatán, OCPI, Ignacio Mendicuti Priego. Manifiéstate con el hashtag LCDNoticias, adicción por informar. El mejor contenido multimedia en un solo sitio y en cualquiera de tus dispositivos. Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com/radio. Entérate con la información actualizada al momento. Opina y participa de los mejores programas en la red. Y disfruta de la mejor programación musical. Radio Luces es una emisora de Luces del Siglo. Mi amor, la próxima semana es mi cumpleaños y no hemos ido a escoger mi pastel. Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan un delicioso pastel de cumpleaños. Mi amor, me encantó mi pastel. Síguenos en nuestras redes sociales y participa. Siempre tenemos regalos para ti. Mi amor, me falta mi regalito, ¿eh? Morelos, tú ya nos conoces. Restaurante Aquí Morelos, con la deliciosa cecina de Yecapixtla. Carne enchilada, longaniza, chorizo rojo y verde, crema y queso, tacos y paquetes por kilo. Calle 78, Avenida Prolongación Cabá. Aquí Morelos, tú ya nos conoces. Restaurante Aquí Morelos. Este inicio de año, regala o regálate algo útil y para todo el año. Suscríbete a Luces del Siglo por 12 meses y llévate, además de la mejor información, un Day Pass en Sky Zone, Trampolín Park. Disfruta de todo el día con el pase más divertido. O si lo prefieres, un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Este inicio de año, el mejor regalo es una suscripción al periódico Luces del Siglo. Comunícate 9982-077-105 o escríbenos contacto@lucesdelsiglo.com. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. El dólar ahí un poquito mejor portado que como había estado el fin de semana, que en 19.10, 19.15, y bueno, pues ya volvió a los 18 y tantito. Bueno, algo es algo. Lo que no vemos que baje, y tampoco lo debemos esperar, es el precio de los combustibles, de las gasolinas. Es increíble, de verdad, lo que le están haciendo a los mexicanos, y más increíble es que nosotros lo estemos permitiendo. El incremento de las gasolinas es prácticamente diario. Es algo que no podemos, simple y sencillamente no podemos entender. De esto le voy a dar un dato más exacto más adelante. Hay un video por ahí que circula en Twitter y dice: compártanlo para que todos los mexicanos tengamos muy clara la situación de cómo, bueno, pues a lo largo de este sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto, a los mexicanos, pues simple y sencillamente nos pulverizaron el salario, no nos alcanza ya para prácticamente nada, y bueno, pues el precio de las gasolinas, ahí está, sube y sube. Bueno, pues vámonos con más información. Le decíamos que este fin de semana estuvimos transmitiendo desde Playa del Carmen. Yo agradezco muchísimo todas las atenciones, el recibimiento, la apertura, la disposición de absolutamente todos los que están pues dentro de este tema
de la prestación de servicios turísticos, restauranteros, hoteleros, todos los dueños de bares, discotecas, también, bueno, pues de todas las áreas, de los obviamente los responsables de las navieras ultramar, que también con los brazos abiertos nos dijeron: adelante, suban, platiquen con la gente, vean que estamos operando como siempre, al 100% bien, con seguridad. Y fue muy gratificante poder darnos cuenta de que, pues, este tipo de mala información que muchas veces se da a conocer con dolo, con el objetivo de dañar al destino, claramente, pues no funcionó, y que la gente, pues, simple y sencillamente sigue confiando en Playa del Carmen. Fin de semana maravilloso allá, y prometemos regresar y seguir transmitiendo al restaurante Mi Pueblo, en plena Quinta Avenida y calle 8. Una ambientación hermosa, ya sea que vaya usted ahí a desayunar, a comer o a cenar, cocina mexicana deliciosa. Y la atención por parte también, bueno, pues de los responsables de ese lugar, de maravilla, en contraesquina, bueno, pues una imagen ahí de Frida Kahlo en un museo. Y pues la Quinta Avenida, ¿qué cosa mejor que eso? Los turistas corriendo desde muy temprano, haciendo ejercicio, otros pasando con maletas. Una gran cantidad de gente que son los que hacen día a día todo el trabajo en los diferentes lugares allá en Playa del Carmen. Todos los trabajadores, pues ya apresurándose para llegar puntuales a sus centros de trabajo. En fin, la vida corriendo de manera normal en Playa del Carmen. Y precisamente algo que ya no pudimos disfrutar, porque pues lo de subirme a los barcos no es lo mío. Eso es, me subí a un barco para grabar y pues me bajé cantando. Por si usted está desayunando, no voy a decir lo que me pasó, pero ya podrá usted imaginar que me bajé cantando con la presión hasta el suelo. En fin, debí haberme tomado mi Dramamine antes para no marearme, pero no lo hice. Sin embargo, pues la verdad es que nos dimos cuenta, constatamos que ahí la gente va a pasarla y de lo lindo. Ya no pudimos disfrutar de lo que pasa en la noche, pero la vida nocturna en la Quinta Avenida de Playa del Carmen es una de las actividades, por supuesto, más esperadas por los turistas, quienes, por referencia de un amigo, familiar, recomendación de su centro de hospedaje o experiencia propia, pues la colocan entre su itinerario. Y sí, cómo no, las noches en Playa del Carmen son mágicas. La Quinta se vive de día y de noche con diferentes matices, colores, sabores, olores y sonidos que la distinguen de otras avenidas en Playa del Carmen. Por la mañana la afluencia de turistas es solo de paso, a la mayoría se les ve recorrerla de punta a punta para tomar su autobús en la terminal que los lleve a otros destinos cercanos, y otros más lo hacen pero en barco para cruzar hacia la isla de Cozumel. Para las 6 de la tarde los últimos rayos del sol iluminan todo el horizonte, la gama de colores se distribuye entre las nubes que ofrecen matices entre azul, gris, rosáceo, rojo, naranja o color morado, seduciendo a los paseantes quienes caminan por esta avenida para recorrer su área comercial y van entre plazas comerciales, locales de artesanías y boutique, o bien para disfrutar de alguna comida ligera o postre esperando a que la noche caiga y con ella inicie su próxima actividad. El mayor número de personas transitando por esta icónica calle se ve al atardecer, cuando los últimos rayos del sol seducen a los paseantes a permanecer un rato más y regresar por la noche para degustar alguno de los platillos que ofrecen restaurantes mexicanos, italianos, argentinos, españoles, brasileños, cubanos o venezolanos, por mencionar algunos. La vida nocturna en la Quinta Avenida es una de las actividades más esperada por los turistas, que por referencia de un amigo, familiar o por recomendación de su centro de hospedaje, la colocan como parte vital de su itinerario y van en búsqueda de un sitio para cenar, bailar, escuchar grupos en vivo y algún antro o discoteca que ofrezca el mejor espectáculo y ambiente. Es a partir de las 23 horas cuando la Quinta se viste de gala, pues los turistas dejan trajes de baño, sandalias y shorts en sus habitaciones para vestir su mejor atuendo, y al caer la medianoche se les ve en grupos listos para la fiesta. La gente ríe, goza el ambiente que invita a bailar en las calles a ritmo de samba o de rock and roll de los 60, como John, quien desempolvó sus zapatos y se caracterizó para ofrecer un show callejero a ritmo de rock and roll. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Así es, la gran mayoría del equipo de reporteros de Luces del Siglo, bueno, pues se dieron cita
ahí en Playa del Carmen, unos en el día, otros durante la noche, dándole cobertura, bueno, pues a todas estas actividades. Vaya, vaya que la pasaron bien, y eso constatan, por supuesto, algunos de los videos que por ahí subían, compartían, y que, por supuesto, nosotros le decíamos, le vamos a preparar un programa especial de todo lo que ahí usted puede disfrutar, y por supuesto, bueno, pues se antoja que nos acompañen en esta próxima transmisión que estamos seguros vamos a realizar en muy, muy poco tiempo. Así que, pues miren, esta es una probadita de lo que allá en Cocobongo también agradecemos, bueno, pues las facilidades, lo que usted puede ir a disfrutar. Miren nada más. Entre muchos otros, prácticamente en todos los bares y discotecas allá en Playa del Carmen usted encuentra cualquier cantidad de espectáculos, hay muchos shows dependiendo de, bueno, pues las preferencias que ustedes tengan. Así que bueno, pues también ante el inicio de la temporada de Spring Breaks en Playa del Carmen, los antros y discotecas aumentaron considerablemente el número de visitantes de diferentes países del mundo. Bienvenidos todos. Ante el inicio de la temporada de Spring Break en Playa del Carmen, los antros y discotecas aumentan considerablemente el número de visitantes de diferentes países del mundo, en especial de Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos y México, uno de los más representativos de la ciudad, el Cocobongo, que ha registrado en esta temporada alta hasta 900 personas por día y que durante las próximas semanas espera tener un incremento del 12% en su afluencia. Vamos bastante bien, ya levantó la temporada, como lo llamamos coloquialmente, estamos recibiendo gente de todas partes del mundo, hemos tenido buena respuesta de estas fechas y desde un tiempo para acá el cambio se puede ver en las calles de la Quinta Avenida, en la 10, en la 12, el flujo de gente es constante. Afortunadamente aquí trabajamos 6 días a la semana, tenemos bastante fuerza y esa ha sido la diferencia, informó Sebastián Robles, director de Relaciones Públicas de Cocobongo, Cancún y Playa del Carmen. En promedio, la sucursal recibe 600 a 700 personas en una temporada regular y en estas fechas presenta un incremento de hasta 800 a 900 personas y es ese flujo constante de hasta 3 meses después de todo juntándose con Semana Santa. El flujo de personas en las calles de la avenida principal de Playa del Carmen es visible, gente de muchas nacionalidades y edades se dan cita para visitar los lugares nocturnos, bares, restaurantes y antros. Como prestadores de servicios ven con buenos ojos la seguridad en el destino, pues eso brinda tranquilidad a los visitantes, además de que el comercio, la hotelería, restaurantes y demás brindan una calidez a cada uno para aumentar esta perspectiva. Hemos visto un incremento en la vigilancia, pero la percepción general de la gente que viene sin preocupación. Al final vienen a divertirse, a pasar un buen rato, olvidarse de las cosas que ven en su país y la gente que nos dedicamos al servicio estamos para atenderlos y hacerlos sentir bienvenidos, concluyó Sebastián Robles. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Pues malas noticias para aquellos que quisieron causarle un daño a este estado, afectando a Playa del Carmen, que pues hoy por hoy hay que decirlo, bueno, además de ser el corazón de la Riviera Maya, que está en el top de, bueno, pues la preferencia del turismo europeo y por supuesto también norteamericano, pues está mejor que nunca. Creo que pues no se logró el objetivo para aquellos que querían dañar la imagen turística de este maravilloso lugar. Ahí teníamos algunos videos, como usted lo puede ver, tanto de día como de noche.
cómo se la pasa la gente allá en Playa del Carmen disfrutando pues esta fiesta que se brinda ahí en las calles y también, por supuesto, pues en los diferentes restaurantes, en la playa. Cada lugar se convierte pues en un sitio pues en donde se puede disfrutar cualquier cantidad de cosas. Y bueno, ahí está parte de lo que pues se veía esa noche de viernes allá en la décima. Ahora ya no nada más es la quinta, también la calle 10 ha cobrado muchísima fuerza, mucha vida. Y bueno, pues lo invitamos, hay que ir otra vez, ya nos quedamos picados, ¿verdad? Nos quedaron ganas como que hay que quedarse allá, fincito de semana y transmitir en lunes, se me ocurre. Bueno, vamos a continuar con la información y le decía, pues mala suerte para los que quisieron afectar a este destino, porque hay un trabajo tan sólido, está tan consolidado ya este destino, de ser un destino seguro, que ofrece todo para los visitantes, que bueno, pues no, al parecer esto que hoy da a conocer la autoridad no ha dado resultado. Esta explosión que hubo en uno de los barcos de la naviera Barcos Caribe, que todavía apunta hacia un atentado con mayor fuerza, un autoatentado. Precisamente este fin de semana la PGR dio una conferencia de prensa, su titular, en donde, bueno, aún explora la PGR el autoatentado. Se hablaba de la posibilidad de cobrar un seguro de $4 millones y tras descartar tanto un posible acto de terrorismo como un ataque de la delincuencia organizada, la PGR explora la posibilidad de que la explosión en el ferry de Barcos Caribe provenga de un autoatentado por parte de la propia empresa. Sí, esto al principio decían que podría haber sido un invento o algo que se habían sacado de la manga, pues quienes querían minimizar el hecho, ¿no? Ahí escuchamos ya la postura de las propias autoridades, la investigación correspondiente, que es a ellos y solo a ellos a quienes les compete, pues dar a conocer qué fue lo que realmente sucedió ahí. Bueno, pues efectivamente se habló durante esta conferencia el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que con este descarte y a partir de los peritajes e investigaciones realizadas a la embarcación Caribe 1 siniestrada por una explosión el pasado 21 de febrero en el muelle fiscal de Playa del Carmen, la autoridad investigadora se encuentra en la búsqueda de los responsables sin dar más pistas. En esta conferencia de prensa en la Ciudad de México, el subprocurador precisó que en las investigaciones han colaborado especialistas en fotografía forense, criminalística de campo de incendios y explosivos, además de químicos forenses. Quedan aún pendientes diversas diligencias por revisar para corroborar diversas líneas de investigación, así como identificar, detener y presentar ante la justicia de las autoridades federales a los responsables, enfatizó Elías Beltrán. El funcionario aclaró que en la carpeta de investigación abierta desde el pasado 2 de marzo ha colaborado el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos. Y cito textual, derivado de las investigaciones se puede concluir que los restos de la embarcación, pues es claro que se trata de un artefacto rudimentario o de fabricación casera. Eso es lo que dio a conocer de acuerdo con las investigaciones. Bueno, pues hasta el momento queda descartada la autoría por parte de organizaciones terroristas o de la delincuencia organizada en el primero de los casos, abundó. El comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto, sostuvo que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal, desplegaron 900 elementos y 195 binomios caninos especializados en la detección de drogas y explosivos en diferentes puntos de Quintana Roo, entre ellas la red carretera y el aeropuerto de la entidad, e incrementaron la vigilancia en Cozumel, Cancún, Puerto Morelos y Chetumal. El pasado 21 de febrero, minutos después de las 12:15 horas, de acuerdo con la PGR, una de las unidades de Barcos Caribe explotó, ya lo sabemos, mientras se encontraba pues ya anclada en el muelle fiscal de Playa del Carmen, dejando solamente heridos, afortunadamente, pero pues lo que fue suficiente para que pues se nos hicieran las cosas mucho más complicadas
luego de esta situación, sobre todo en cuanto a la imagen con Estados Unidos, que bueno, pues ya sabe que son muy delicados en este tipo de situaciones. Sin embargo, bueno, pues estando nosotros allá en Playa del Carmen transmitiendo, también visitamos el muelle precisamente con personal y binomios caninos. La Policía Federal reforzó la seguridad para los usuarios del ferry en Quintana Roo. Elementos tácticos y binomios caninos de la División de Fuerzas Federales se sumaron a las tareas de seguridad en las dos terminales portuarias de los transbordadores o ferries en Playa del Carmen y también en la isla de Cozumel. Aunado a las tareas que realiza la Secretaría de Marina, las autoridades estatales y municipales, 60 policías federales se incorporan a los rondines de revisión y vigilancia al interior de las embarcaciones, en las zonas de carga, salas de espera y puntos de abordaje y descenso. Los agentes federales, apoyados por 4 oficiales caninos adiestrados en la detección de armas de fuego, explosivos y narcóticos, hicieron presencia desde este fin de semana y se registró una respuesta positiva de los usuarios, principalmente turistas de origen extranjero, quienes expresaron tener mayor confianza al realizar su traslado. La Policía Federal reitera sus canales de denuncia a la ciudadanía a través del número telefónico 088 y la aplicación PF Móvil a través del número telefónico que, bueno, pues ya ustedes conocen y que también pueden ser denuncias anónimas, para que no se quede usted pensando en que algo pueda sucederle. Ahí se recibirán y atenderán todos los reportes y solicitudes de apoyo. Ahí están las imágenes de, bueno, lo que nos encontramos allá en Playa del Carmen. De hecho, estaba, le decía, una reunión en donde, bueno, la titular de la Asociación Portuaria Integral del Estado, Alicia Ricalde Magaña, se reunió con los diferentes cuerpos de seguridad, todos los involucrados, para ver cuáles son las medidas que ya de forma inmediata se estarían implementando, que pues mire, para la tarde del mismo viernes ya había respuesta y bueno, pues empezaba a fluir ya la información por parte de Estados Unidos de que reabrirían su oficina consular, aunque bueno, y modificaron también esta alerta, la advertencia de viaje para Estados Unidos, que si bien mantenía algunas restricciones que también estaban fuera de lugar, al menos ya era un poco más puntual respecto a la situación que se estaba viviendo en Playa del Carmen. Bueno, pues por otra parte, también le informo, cuando son ya las 7 de la mañana con 56 minutos, que el Instituto de Educación Náutica y Portuaria entregará esta semana a la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, un diagnóstico para la aplicación de medidas de seguridad, certificación y capacitación de personal en los puertos y terminales marítimas de Quintana Roo. El Instituto de Educación Náutica y Portuaria entregará esta semana a la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, un diagnóstico para la aplicación de medidas de seguridad, certificación y capacitación de personal en los puertos y terminales marítimas de Quintana Roo. Miguel Ángel Osuna Rodríguez, verificador del Instituto acreditado como Unidad de Verificación de Puertos y Buques, indicó que si bien todos los puertos del Estado cumplen con el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias de la Organización Marítima Internacional, se busca ampliar el nivel de certificación, además de establecer medidas para redoblar la seguridad en puertos y terminales. Entre estas medidas se contemplan arcos de seguridad, detectores de metales y la adquisición de equipo de alta tecnología que habrá de ser comprado en otros países para reforzar la vigilancia y supervisión de pasajeros, equipaje, maletas y objetos que entren y salgan de las terminales marítimas. El análisis partirá de cero, dijo el verificador, debido a los escenarios que han variado. La información será apartada también por la Secretaría de Marina Armada de México, la SCT y el Gobierno Federal. Añadió que actualmente 6 expertos internacionales del Instituto y otros 6 de la CEMAR están a cargo de la elaboración del diagnóstico. La directora de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, APICRO, Alicia Ricalde Magaña, precisó que las terminales de cruceros de Cozumel y de Puerto Morelos como puerto de altura cuentan con el código PBIP, pero se busca que las 10 terminales de cabotaje en Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres y Puerto Juárez lo tengan también.
En entrevista, Ricalde Magaña dijo que el viernes pasado la API adquirió dos arcos de seguridad para detectar metales con valor de 130 mil pesos cada uno, los cuales habrán de llegar en próximos días para ser instalados en las terminales marítimas de Cozumel y Playa del Carmen, que serán los primeros en ser diagnosticados. Para la elaboración de ese diagnóstico, la SCT solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 40 millones de pesos para la aplicación de las medidas de seguridad que define el diagnóstico. El cúmulo de acciones emprendidas en materia de seguridad en las terminales marítimas de ambos centros nacionales deriva de los hechos ocurridos el 21 de febrero pasado, cuando estalló un aparato explosivo en la embarcación Caribe 1 de la naviera Barcos Caribe, hechos a los que se suma el hallazgo de otro artefacto explosivo en Caribe 2 el 1 de marzo. Ambos sucesos motivaron la emisión de alertas de viaje y avisos de seguridad por parte de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, además de la suspensión de tours de embarcaciones locales contratados por navieras de cruceros para la ruta Playa del Carmen-Cozumel. A nivel mundial, Cozumel es uno de los principales destinos de cruceros y en México y América Latina. El número uno, la isla recibe 1.200 cruceros con poco más de 5 millones de pasajeros al año. Tan solo la semana pasada recibió 47 hoteles flotantes. El fin de semana arribaron 12 barcos, 10 de ellos procedentes de Estados Unidos, uno de Suiza y otro de Reino Unido. Para este lunes hay 4 cruceros programados, 3 de Estados Unidos y uno de Reino Unido, y hasta el sábado se contemplan 24 arribos sin ninguna cancelación hasta el momento. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Ahí tiene usted parte. Las imágenes dicen más que mil palabras. Nosotros nos podemos aquí desgastar queriéndolo convencer. No, ahí están las imágenes. Toda la gente que, bueno, pues estaba esperando para cruzar y vaya manera de llover. También después se vino un poquito de mal tiempo, pero aún así la gente pues disfrutando. Hay quienes dicen, no, de donde venimos hace de verdad frío y esto es una maravilla, es un paraíso, aunque esté tantito nublado y nos caiga de repente un chubasco. Bueno, los restaurantes de Playa del Carmen operan entre el 80 y 90% de su capacidad y se preparan para operar al máximo a partir del próximo fin de semana largo. Mi nombre es Manuel García Maldonado, soy el director de Canidac Playa del Carmen y bueno, pues qué te puedo decir, que estamos trabajando a un nivel del 80% en nuestros restaurantes, lo cual esto nos indica que la temporada, que las alertas que se emitieron, pues la verdad no tienen ningún sustento. La gente, los turistas extranjeros siguen llegando, nosotros tenemos buena ocupación y ahorita pues nos estamos preparando para recibir el turismo mexicano, que tenemos el natalicio de Don Benito Juárez, que es un día inhábil en México, que va a ser el lunes 19, entonces ahí tendremos un puente largo, lo cual será muy benéfico, y posteriormente tendremos la Semana Santa y la Semana de Pascua, que también son días de muchísima afluencia, entonces definitivamente no tendremos. Le agradecemos a Manuel García, que es precisamente parte de la Canirac en Playa del Carmen, todas las facilidades, el interés, las ganas de apoyar para que efectivamente mostráramos al mundo entero que Playa del Carmen está bien, que no habrá ninguna situación, por más difícil que sea, que eche abajo el trabajo de tanta gente que todos los días se esfuerza por hacer de Playa del Carmen el destino por excelencia de cualquier ciudadano del mundo. Así que, pues bueno, les agradecemos infinitamente todas las atenciones. De verdad, allá en el restaurante Mi Pueblo, al señor Manuel García. También le agradecemos al gerente de Ultramar en Playa del Carmen, a Sergio González, por todas las atenciones. Y bueno, pues a todas las demás personas que también tuvimos la oportunidad de entrevistar, con quien pudimos intercambiar información, gracias por cómo recibieron a Luces del Siglo en ese lugar. Bueno, pues nos vamos ahora, ¿me voy a la información o me voy a la pausa? Porque nos vamos con información que se genera, pero aquí en Cancún, y esta situación de la Rueda de la Fortuna, que ya nos la habían puesto en un lado
y causar una ampolla. Ya se imaginará todo el mundo parado de pestañas que qué estaba haciendo ahí en la zona hotelera esta rueda de la fortuna, y que si sí o que si no, bueno, pues la tuvieron que quitar, porque para empezar no contaba con los permisos, pero ya ve que aquí, pues a la malagueña, dicen más vale pedir perdón que pedir permiso, pues la pusieron, y ya después, bueno, reconocieron que no era lo correcto, la retiraron. Resulta que la rueda de la fortuna será inaugurada en la Plaza La Isla el próximo viernes 16 de marzo, por el presidente municipal de Benito Juárez, personal encargado del montaje de esta rueda, con 52 metros de altura, indicó que el servicio a la población será a partir del domingo. O sea, que ni se emocione tanto, el viernes la van a inaugurar, pero ya el servicio para la población, el que quiera subirse a esta pequeña ruedita, será hasta el día domingo, no antes. La mega rueda de la fortuna de más de 50 metros de altura, que fuera retirada de la zona del Coral Negro en Punta Cancún hace un año, será inaugurada en la Plaza de la Isla el próximo viernes 16 de marzo por el presidente municipal Renberto Estrada. Personal encargado del montaje de esta rueda mencionó que un día después de la inauguración se abrirá el servicio de locales y turistas, en el que habrá 4 módulos de taquillas disponibles. Mencionaron también que el costo para los locales estará en 99 pesos y para turistas $19. Y el horario será de 10 de la mañana hasta 1 de la madrugada. De acuerdo con empresarios como Eloy Peniche, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que haya una rueda de la fortuna de esta magnitud es positivo para el destino, y si cuenta con los permisos bajo los reglamentos vigentes y normatividad actual, no habrá ninguna objeción de que esté funcionando. Por su parte, Francisco Córdoba Lira, empresario, mencionó que la ubicación de la mega rueda de la fortuna es mucho mejor, sin embargo, también generará problemas de tránsito. En enero del año pasado se anunció con bombo y platillo la inauguración de este atractivo turístico en pleno corazón de la zona hotelera, en el mercado de artesanías Coral Negro, en el kilómetro 8.5. Sin embargo, en dicha ocasión, la instalación fue rechazada por empresarios y activistas debido a la ausencia de estudios y permisos para instalarla, y como consecuencia el gobierno municipal suspendió la obra al confirmar que no había expedido ninguna autorización. Esta mega rueda de la fortuna fue promovida por Dutch Well International. Tendrá 54 metros de altura y tendrá 42 cabinas cerradas, climatizadas y con capacidad para 7 personas. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Adrián López Sánchez, mencionó que, aunque es una buena idea, tampoco es un buen lugar para su instalación, y reconoció que lo que les han mencionado es que será temporal el lugar en donde se estableció. Lo que va a ser la isla, la segunda parte, la segunda etapa, que está del lado derecho de donde está la actual, y que va a tener vista hacia la laguna, pero que temporalmente se ubicará en donde la están construyendo. Yo creo que el tema es sí es pertinente. O sea, las ruedas de la fortuna son una realidad en el mundo, como una opción, como un atractivo turístico. Siendo honestos, no sé si el lugar sea el mejor en donde se está colocando ahorita. Se antoja que la opción más viable es la otra. Y creo que desde el lado de la ciudadanía, pues lo que más le preocuparía sería que no se causara estragos en cuanto al tránsito y todo esto. Pero bueno, pensando en que es dentro del centro comercial, pues bueno, ahí, a diferencia de donde estaba planteado originalmente, en ese lugar sí se cuenta con estacionamientos, ¿no? Para LSD Noticias, Teresa Pérez. Ya son las 8 de la mañana con 7 minutos, así que es tiempo de hacer una pausa, no sin antes saludar y agradecer a David Heredia Montañez, que nos mandó un mensaje que nada más dice IDN. Bueno, pues lo mandamos tal cual como nos lo hizo llegar. Eliseo Martínez Cepeda, curiosidad, dice: en febrero tuvimos martes 13. En marzo, mañana es martes 13. Y en abril, ¿qué creen? Tenemos viernes 13. ¿Coincidencia? No, lo que vemos es que eres muy supersticioso, Eliseo. Esperemos que, mire, no pase nada. Yo siempre he creído que todos los días son de buena suerte, dependiendo de la actitud. Aunque a veces, pues sí, salimos medio raspados. Pero, pues no hay que pensarlo. Hay que salir siempre con la idea de que todo va a salir bien, aunque pues de repente no suceda así. De todas maneras, agradecemos, bueno, el dato. Martes 13, mañana.
Mañana, ¿verdad? Bueno, esperemos que nos vaya muy bien. Michelle Díaz, saludos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a hacer la pausa recordándole nuestra línea telefónica 9982-771180. Les repito mi cuenta de Twitter. Mire, a través de la cuenta de Twitter de Luces del Siglo, que es así, @Luces del Siglo, usted nos puede hacer llegar cualquier situación que usted desee que compartamos aquí. Pero además, yo agradezco que también me los hagan llegar a mi cuenta, y es @CarlaRomero1, es todo en mayúscula. Este fin de semana me hicieron llegar también un video en donde, bueno, pues son vecinos, ciudadanos de la Supermanzana 217, Manzana 9, Lote 1, en donde dice que, bueno, el pozo que se hizo se está hundiendo. Nos mandaron el video y con mucho gusto nosotros lo vamos a compartir, porque para esto es este espacio y estos micrófonos. Así que hacemos la pausa y regresamos. Resumen Nacional. Resumen Nacional. El presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba Vianello, lanzó un llamado a los gobiernos a no intervenir en la contienda electoral en curso. Recordó que el desarrollo de los comicios es una responsabilidad compartida entre autoridades y partidos. Ante este panorama, dijo que si bien es obligación de la autoridad electoral organizar los comicios, los actores políticos son los que garantizarán que este proceso llegue a buen puerto. La economía mexicana está protegida con un blindaje por 264 mil millones de dólares, que se refuerza con el colchón por 230 mil millones de pesos ahorrados en el Fondo de Estabilización del Gobierno Federal, dijo el subsecretario de Hacienda, Miguel Mesmacher. Enfatizó que dicho monto significa 14 veces el déficit de cuenta corriente y es 30% más grande que el acervo total de deuda pública externa y casi 3 veces el monto de la tenencia de extranjeros en bonos gubernamentales en pesos. Los consumidores son el eslabón más pequeño y más frágil en los ciberataques, reconoció el gobernador del Banco de México, Banxico, Alejandro Díaz de León. En conferencia durante la 81 Convención Bancaria, señaló que el tema es de gran importancia y por eso se está abordando en foros internacionales como en el propio Fondo Monetario. Por otro lado, manifestó que el termómetro de la inflación está ajeno a las campañas políticas. Estás escuchando, LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Radio Luces, www.lucesdelsiglo.com, / radio, finanzas, noticias de actualidad, cultura, análisis político y entretenimiento. Radio Luces transmite en formato digital las 24 horas del día desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Hay cambio. Nuestro compromiso. El gobierno del estado de Quintana Roo entregó 222.587 uniformes a niños de educación básica y 158.085 paquetes de mochilas y útiles escolares. Habla la señora Abigail Osorio Flores, madre de familia. Yo me ahorré los uniformes, que son dos, a mi niña le quedaron súper bien. La verdad me gusta mucho y que sigas el apoyo así hacia los niños, ¿no? Porque más que nada es para ellos y pues para nosotros en lo económico. El gobernador está haciendo un buen trabajo, se le agradece lo de los uniformes, la mochila, los útiles. Hay cambio, nuestro compromiso. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Mantente bien informado con el periódico Luces del Siglo en su edición impresa o en tu móvil con nuestro periódico digital. Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com. Para estar bien informado en cualquier lugar donde te encuentres, escucha nuestros programas especializados en la opción Radio Online. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Siempre tenemos regalos para ti. Luces del Siglo impreso, digital y Radio Online. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Mi amor, la próxima semana es mi cumpleaños y no hemos ido a escoger mi pastel. Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan un delicioso pastel de cumpleaños. Mi amor, me encantó mi pastel. Síguenos en nuestras redes sociales y participa. Siempre tenemos regalos para ti. Mi amor, me falta mi regalito, ¿eh?
Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Ya son las 8 de la mañana con 13 minutos. El tiempo se va volando, que no se le haga tarde. Continuamos 9982-77180. Es nuestra línea telefónica. Gracias por permanecer con nosotros. Tengo por ahí algunos comentarios, los vamos a ir dando a conocer poco a poco. Nos están invitando a ir a transmitir desde Chetumal también, cómo no, con mucho gusto nos vamos a dar una vueltita por allá, a visitar a la gente, que tenemos muchos, muchos seguidores, hay mucha gente que nos ve en la capital del estado, y por supuesto nosotros con gusto estaremos dando unos ahí una vueltita en estos meses. Nos vamos a organizar, ¿verdad, muchachos? En lunes, porque hay que llegar a levantar mucho material, muchas imágenes, porque de verdad que hay lugares que vale mucho la pena compartir con nuestros amigos, que pues nos pueden ver desde cualquier parte del mundo. Recuerda, estamos transmitiendo desde Cancún, pero nuestra señal a través de internet llega hasta cualquier rincón del planeta. Vamos a compartirles ahora un video que me hicieron llegar a través de la cuenta de Twitter. Es del usuario @visioncancun, llamado Anonymous Cancún. Y bueno, pues nos comparte esta situación, este reporte de ciudadanos de la Supermanzana 217, Manzana 9, Lote 1, en donde señala que el pozo que se hizo se está hundiendo. Vamos a correr las imágenes, el video, para que, bueno, pues usted sepa a qué se refiere. Y así tal cual hace un llamado al Ayuntamiento Cancún, a Roger Espinosa, que es el secretario de Obras y Servicios Públicos, y dice: tengan un poco de madre en hacer bien las pinches cosas. Bueno, yo lo leí tal cual como dice el tuit. Yo, en realidad, bueno, pues estoy compartiendo lo que en redes sociales también los ciudadanos han subido en las diferentes cuentas. Y bueno, pues nosotros simple y sencillamente ofrecemos estos micrófonos y este foro para que usted aquí pueda hacerle llegar sus mensajes a las autoridades, que a veces pues hacen de cuenta que nada pasa, ¿verdad? Saludos a Enrique Ramírez Islas, gracias por estar con nosotros, Enrique. Saludos, grandes besos también hasta la Ciudad de México. Mucha gente de la Ciudad de México también le gusta venir a vacacionar aquí a Quintana Roo. Para nuestro amigo Horacio Cisneros, también para Lourdes, gracias Lourdes, siempre, siempre pendiente de nuestra transmisión. Bueno, pues vámonos con los hechos que ayer domingo por la tarde-noche se generaron allá en la capital del estado, lamentablemente. Una balacera en el fraccionamiento Caribe en Chetumal. Elementos de la PGR acudieron al fraccionamiento Caribe en la calle Granada, entre Petcacap y Polyuc, para cumplimentar una orden de aprehensión, pero bueno, esto fue al parecer por el delito de contrabando. Sin embargo, bueno, pues ahí se desató un intercambio de disparos entre policías y personas que estaban en el interior de una vivienda. Policías estatales y ministeriales acudieron tras el reporte de los vecinos al 911. Esto sucedió alrededor de las 18:30 horas de este domingo, cuando ya empezaba pues a caer la noche. No se reportaron lesionados, pero sí, al parecer, dos detenidos que fueron puestos a disposición de las autoridades federales. Pero vea usted nada más el número de patrullas, imagínese el número de elementos de la PGR y, bueno, pues de Policía Estatal también, que se dieron cita en este lugar y donde se generó esta movilización, intercambio de disparos entre los policías y las personas que estaban en el interior de la vivienda, en donde, bueno, pues se iba a cumplimentar esta orden de aprehensión. Calle Granada, entre Petcacap y Polyuc. Eso allá en la capital del estado, en la ciudad de Chetumal. Así es como están las cosas en este momento. Bueno, pues nos vamos ahora con otra información, y es que con estos temas de inseguridad, pero sobre todo con lo que sucedió con Barcos Caribe y todas las especulaciones que muchos medios de comunicación, muchos periodistas, pero también la gente en general le daba por interpretar lo que ahí había sucedido, compartía en sus redes sociales con especulaciones de cuáles pudieron haber sido las causas,
generó este ruido, esta incertidumbre, este nerviosismo que, bueno, ya lo vimos, derivó en situaciones que pudieron poner en riesgo la afluencia de visitantes a la entidad, principalmente a Playa del Carmen. Por eso el obispo de la prelatura de Cancún, Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, invitó a los empresarios y a las autoridades de Quintana Roo a cuidar con pinzas los destinos del Caribe mexicano. Para el obispo de la prelatura de Cancún, Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, será necesario que autoridades, empresarios y la población se unan para que las alertas de viaje que ha emitido Estados Unidos sean diluidas con las buenas acciones, tranquilidad y seguridad en Playa del Carmen y en los destinos del Caribe mexicano. El prelado invitó a los empresarios y autoridades de Quintana Roo a cuidar con pinzas a los destinos del Caribe y reaccionar inmediatamente para manejar la crisis no solo a nivel municipal, sino que desde el gobierno estatal y a nivel federal cierren filas para contenerlas, pues aseguró que Quintana Roo es el destino de mayor valor a nivel nacional y si se deja caer, será responsabilidad de todos. Sus destinos turísticos nacionales están bajando. Entonces ellos quieren que allá se vayan sus connacionales y que no se vengan a México. Entonces, ¿para qué les damos el garrote? Para que nos aporren. Estamos dando un garrote, pero es cosa de nosotros. ¿Para qué le damos a ellos oportunidad de que hagan un escándalo y warnings y no sé cuánta cosa? Cuando no es para tanto, pero pues ahí se aprovechan. Para LCD Noticias, Teresa Pérez. Y vamos a otro tema igual de importante, que es la recuperación de playas, este asunto que, bueno, pues parece que ya será cada año pues puesto siempre como prioritario en la agenda. Resultará imposible la recuperación de playas en Quintana Roo sin la aportación económica de los hoteleros, a quienes se les ofrecerían incentivos fiscales a cambio. Esto fue lo que dijo el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero, quien aceptó que los recursos obtenidos por el uso de zona federal son insuficientes. Resultará imposible la recuperación de playas en Quintana Roo sin la aportación económica de los hoteleros, a quienes se les ofrecerían incentivos fiscales a cambio, dijo el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero, quien aceptó que los recursos obtenidos por el uso de zona federal son insuficientes. Durante su más reciente visita a Cancún, el secretario de Turismo Federal aceptó que no se ha avanzado para dar una solución a la erosión de la zona costera del Caribe mexicano. Entonces tenemos realmente que buscar mecanismos más de largo plazo, seguramente hasta de financiamiento, para que podamos generar condiciones para que también los propios particulares, que son los más interesados en conservar sus playas, porque sin playas no podrían vender y llenar sus hoteles, que son los particulares los que hagan las inversiones más importantes, pero que desde el gobierno les demos facilidades de financiamiento de largo plazo, y lo que alguna vez platicamos, cuando menos acreditarles una parte de esa inversión desde el punto de vista fiscal. En eso estamos, confieso que no hemos avanzado como quisiéramos. De acuerdo a la plataforma Proyectos México, la recuperación de playa en Cancún, Playa del Carmen, Riviera Maya y Cozumel requieren de al menos 3,000 millones de pesos. Sin embargo, esta cifra es conservadora y no se apega a la realidad. De la Madrid Cordero dijo que han tomado como referencia la recuperación de playas del Hotel Maya Cobá. El consorcio hotelero ha invertido cerca de 30 millones de dólares en una extensión de 1.6 kilómetros de largo por 25 metros de ancho. El funcionario federal dijo que los recursos que hoy se obtienen por pago de derecho de zona de Federal Marítimo Terrestre son insuficientes, aunado a que están comprometidos estos recursos para el pago de lo adeudado del fideicomiso anterior de recuperación de playas. Los municipios de Benito Juárez y Solidaridad generan cada uno entre 120 y 150 millones de pesos anuales por concepto de recaudación de zona federal, lo cual no alcanzaría ni para recuperar un tramo similar al de la playa del Maya Cobá. Además, hay varios hoteles que están conscientes de la situación y han tomado acciones particulares, dijo, como uno de los complejos más lujosos de la Riviera Maya, el Hotel Gran Velas, que inició el trámite de permisos para la recuperación de su frente de playa
ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este sería el cuarto complejo hotelero junto con Maya Cobá, Hacienda Tres Ríos y Canay, que han decidido recuperar su playa con recursos propios. El proyecto plantea la rehabilitación de la playa en la franja costera del predio denominado como El Pirata, a la altura del kilómetro 62 de la carretera federal 307 Reforma Agraria Puerto Juárez, en el municipio de Solidaridad. Las obras que propone son la instalación de tres arrecifes artificiales y el trasplante de corales, la extracción y transporte de arena desde un banco marino para la conformación de un ancho de playa de 25 metros y la colocación de protecciones de bolsacreto para mantener la playa recuperada y evitar la erosión futura. Para LSD Noticias, Marlene Magaña. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Mire, ahora se nos quedó ahí congelada la imagen, chulada, ¿verdad? Playa, qué cosa maravillosa, solecito, bien rico. Pero no nos puede usted ver, nosotros tampoco nos vemos. Algo pasó que nuestra cámara como que dejó de ser reconocida por la computadora y por eso pues se quedó ahí esa imagen en freeze. Vamos a hacer una pausa. En tanto, pues tratamos de solucionar aquí el asunto. Ya sabe que cuando los equipos, pues dicen hasta aquí llegué y hazle como quieras, pues no podemos hacer nada más que tratar de dar con la falla y bueno, pues regresaremos enseguida. Pero antes, desde luego quiero mandarle saludos muy especiales a todas las personas que hoy se acaban de incorporar a nuestra transmisión. Gracias de verdad por estar con nosotros. Durante la semana, ya le decíamos, vamos a estar aquí pues presentándoles todas las actividades que realizamos en Playa del Carmen. Y sí, cómo no, nos vamos a ir a transmitir seguramente el lunes nuevamente por allá en alguno de los lugares que nos recibieron también. Felipe Ríos, saludos, gracias por estar con nosotros. También le mandamos un saludo muy especial a Caro, que bueno, pues nos está viendo allá en la Ciudad de México, que nos manda muchos saludos, gracias. Y también para Shirley, saludos especiales grandes hasta Europa, que bueno, pues obviamente ella nos ve con muchas horas de diferencia y dice, por favor, no dejen de pasar imágenes de todo lo que hay en Quintana Roo, ya me dieron ganas de ir. Bueno, pues, ¿qué les podemos decir? Aquí los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Hacemos una pausa, es muy, muy rápida y enseguida estamos de regreso con más en LSD Noticias. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Hay cambio. Nuestro compromiso. El gobierno de Quintana Roo hoy brinda más seguridad con más de 600 patrullas repartidas en todo el estado. Las policías estatales tienen ahora un seguro de vida por $1,000,000. Gozan de un mejor salario al incrementarle $5,000 mensuales. Recibieron equipo moderno y capacitación. Hay cambio. Nuestro compromiso. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Aquí Morelos, tú ya nos conoces. Restaurante Aquí Morelos, con la deliciosa cecina de Yecapixtla. Carne enchilada, longaniza, chorizo rojo y verde, crema y queso, tacos y paquetes por kilo. Calle 78, Avenida Prolongación Cabá. Aquí Morelos, tú ya nos conoces. Restaurante Aquí Morelos. Este inicio de año, regala o regálate algo útil y para todo el año. Suscríbete a Luces del Siglo por 12 meses y llévate, además de la mejor información, un Day Pass en Sky Zone, Trampolín Park. Disfruta de todo el día con el pase más divertido. O si lo prefieres, un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Este inicio de año, el mejor regalo es una suscripción al periódico Luces del Siglo. Comunícate 9982-077-105 o escríbenos contacto@lucesdelsiglo.com. Mi
amor, la próxima semana es mi cumpleaños y no hemos ido a escoger mi pastel. Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan un delicioso pastel de cumpleaños. ¡Mi amor, me encantó mi pastel! Síguenos en nuestras redes sociales y participa. Siempre tenemos regalos para ti. Mi amor, me falta mi regalito, ¿eh? Hay cambio. Nuestro compromiso. El gobierno del estado de Quintana Roo entregó 222,587 uniformes a niños de educación básica y 158,085 paquetes de mochilas y útiles escolares. Habla la señora Abigail Osorio Flores, madre de familia. Yo me ahorré los uniformes, que son dos. A mi niña le quedaron súper bien. La verdad me gusta mucho y que sigas el apoyo así hacia los niños, ¿no? Porque más que nada es para ellos y pues para nosotros en lo económico. El gobernador está haciendo un buen trabajo. Se le agradece lo de los uniformes, la mochila, los útiles. Hay cambio. Nuestro compromiso. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar.